no me hiciste bien, Femiera. Trataré contigo también. Oh, Dios. Por favor, ayúdame. Proteger a mis hijas de todo lo negativo. No tenemos a nadie más que tú. Por favor, protégenos. Ala, por favor, protégenos. ¿Qué estás haciendo, Gulnaz? Nada, mamá, solo estaba revisando mis libros. ¿Cuándo se anunciará tu resultado? Se anunciará el próximo mes. Mamá, estaba pensando en comprar libros para Ma. Si empiezo a estudiar ahora mismo, me prepararé mejor para ello. Ya terminaste con BA, es suficiente por ahora. Además, estoy pensando en casarte ahora. Mamá, estás diciendo como si quisieras casarme ahora mismo. Y además de lo que no está bajo tu control. Entonces, ¿por qué estás pensando en eso? ¿Por qué no está bajo mi control? Tu relación ha sido establecida, ahora te vas a casar. Estaba pensando en hablar con la hermana Rukaya ahora. Por cierto, ¿Imran te llamó de nuevo o no? No, mamá. ¿Por qué me llamaría? ¿Por qué el hermano Imran te llamaría de nuevo? Cada vez que te llama, actúas muy grosero con él. Y además, ¿quién toleraría eso por tanto tiempo? Ahora dime. Nariz dorada. Ahora, si Imran te llama, por favor habla con él amablemente. Mira si ha cometido algún error. También se ha disculpado por ello. Olvidarse del pasado y concéntrate en tu futuro ahora, ¿vale? Bueno. Mamá, ¿le estás diciendo eso a ella? Ella no entenderá nada, hará lo que sea. Ella quiere estar bien, así que no pierdas el tiempo. Haz una cosa y fija la fecha de su matrimonio. Hazlo lo más pronto posible. Han pasado tantos días desde que Amjad y Batul se casaron. La hermana Rukaya no habló sobre el matrimonio de Imran y Gulnaz. Por tantos días. Ella ni siquiera me contactó. Debería hablar con ella. Hola, mi hija Batul. ¿Cómo estás? Estoy completamente bien, mamá. Dime cómo estás. ¿Dónde estás ocupado? No me llamaste durante tantos días. ¿A quién más tengo aparte de ti? ¿A quién recordaré? Honestamente, sigo mencionándote en todo momento. Mi día pase lo que pase. Entonces, ¿por qué no me llamas? Ni siquiera me llamaste para preguntarme cómo estaba, ¿sabes? Hija mía, Alá ha puesto esta alarma en el corazón de la madre. Cuando los niños están preocupados. Entonces esa alarma le hace la vida miserable a la madre. No la deja descansar nada bien. Y sé que eres feliz, eso es. ¿Por qué estoy satisfecho también? Y dime cómo está Amjad. Él te cuida bien. Amjad está completamente bien, mamá. Y gracias a Dios él también me cuida bien.
Está bien, mamá, te llamé para decirte eso esta noche. Amjad y yo iremos a tu casa. Y cenaremos contigo también. Y me quedaré contigo por unos días. Eso es algo muy bueno. Es bueno que me hayas dicho esto. Ahora haré tu plato favorito para esta noche. Y Batol, si la hermana Ajra está en casa entonces, ¿puedes darle el teléfono? Han pasado tantos días que no hablé con ella. Sí, le daré el teléfono ahora. ¿Estabas fuera, tía? Sí, tuve que conseguir algunas cosas para la cocina. ¿Por qué? Mamá, sal teléfono, ella quiere hablar contigo. Está bien, lo haré. Iré y pondré esto en la cocina. Bueno. Hola, Sirukaya. ¿Cómo me extrañaste hoy? Te extraño todo el tiempo, hermana. Estaba un poco preocupado hoy, así que pensé en hablar contigo ahora. ¿Qué pasó, Rukaya? ¿Está todo bien? Hermana, una vez me puse una cuerda alrededor del cuello de buena gana. En ese momento no me importaba mucho, pero ahora creo que esta cuerda me va a colgar. Por Dios, hermana, mi corazón se cae al pensar en ello. Ahora dame un consejo que debo hacer. Al menos dime qué pasa ahora. Ya terminaste con Femeda, pero ahora ella está detrás de mí, ¿sabes? Ella también me estaba llamando esta mañana. Creo que ella quiere hablar sobre Indan y Gulnaz. Ahora dime cómo la detengo, por favor. ¿Por qué tienes que detenerla? Solo dile que sus hijas no valen la pena. Cualquier relación está ligada a ellos, por lo que ahora quítatelo de los hombros, déjalo ahora. Pero hermana, si esto se extiende y luego Amjad llega a saberlo entonces. Entonces deja que se extienda. Amjad es el hijo de Najeb Ahmed ahora. Signo de interrogación abierta, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? No te preocupes, sí, hazlo. Está bien entonces, hermana. Si estás diciendo entonces, lo haré. Mira, Rukaya, no te preocupes. Mantener a Femeda bajo mi control. Está bien, puedo. Su debilidad está bajo mi control, ¿vale? Así que no te preocupes. Si ella intenta hacer algo, entonces me encargaré de ello. ¿Debilidad? ¿De qué estás hablando? ¿O qué crees, que ella me hizo algún favor? Al no casarse con Najeb Ahmed, ella dijo que no porque le tenía miedo al tío Ayaz. Rukaya, le dije que dejaría al tío Ayaz saber todo lo que ella está haciendo. Ella también sabe que si el tío Ayaz le devuelve la casa, ella no encontrará ningún otro lugar para vivir. Por eso ella se sentó allí en silencio. De lo contrario, ella planeó todo bien. Por cierto, hermana, jugaste este juego muy bien, yo ni siquiera piensa en este antes. Oh, Rukaya, ni siquiera jugué a este juego, solo intenté. Asústala un poco, jugaré este juego cuando llega el momento adecuado. Tengo muchas cosas viejas con las que lidiar con Femeda y solo estoy pensando qué hacer para poder lastimarla mucho. Entonces mi dolor es igual al de ella, ¿sabes? Tienes razón, hermana. Está bien, hablaré contigo más tarde. Adiós. Sí, está bien. Tía Jaira tiene razón, deberías. Acaba con todo ahora. No conoces a la tía Jaira. Ella quiere vengarse usándonos bien y ahora. Mamá, estás siendo paranoica sin motivo alguno. ¿Ahora detendrás mi matrimonio por esto? No le tengo miedo. Solo estoy preocupado por mi hija. Ella está completamente feliz con Amjad en su casa. No quiero ningún problema adicional para ella. Solo estoy preocupado por eso. A ella no le pasará nada. Pasó lo que se suponía que iba a pasar. Ahora mantente listo, mañana iremos a mi compromiso. ¿No puedes esperar un poco más, por favor? Mamá, esperaré todo el tiempo que quieras. No pueden esperar más. Tengo que irme al extranjero después de esto. Y tal vez llévame con ellos. Este tipo de propuestas no vienen todos los días, ¿vale, mamá? Así que por favor. ¿Por qué no entiendes? Bien, vale. Puedes decirles que vendremos mañana. Ahora estamos hablando, hablaré con ellos ahora mismo. Se ha convertido en tu hábito ahora, Gulnaz. No importa cuán grande sea la feliz noticia, todavía logras enojarte, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no entiendes eso? Mamá, no le crees sin razón. La tía Rukaya seguramente hará que tú e Imran se casen sin. Ella tiene que mantener feliz a su hija, aunque no por su felicidad. Pero ella seguramente conseguirá que tú e Imran se casen. Ahora entiendes.
Y me olvidé de Anjad solo por tu felicidad. Sí. No te casas con Imran ahora. Entonces Batool no estará contento con Amjad. Te estás olvidando de Durdana. Ambos están casados, ahora no puedes hacer nada. Puedo hacer tantas cosas que ni siquiera puedes imaginar. ¿Qué harás ahora? Te diré cuando llegue el momento qué puedo hacer. Pero reza para que ese momento nunca llegue. De todos modos, habla con Imran por teléfono. Por favor. ¿Estás loco? ¿Por qué lo llamaría? Dime. Si hablas con él, tu malentendido desaparecerá. Entonces te sentirás en paz. No, no quiero hablar con él. Solo habla con él una vez. Está bien, por favor intenta hacerlo. Para mí al menos intenta hablar con él una vez, por favor. ¿Qué estás haciendo? Lo estoy llamando. Durdana, no voy a hablar con él. Basa, Durdana. El teléfono está sonando ahora. Por favor, termínalo. Apurarse. Bien, vale. Hola. Hola. ¿Qué es? ¿Cómo me llamaste hoy? No, en realidad no te llamé Durdana. Estaba siendo terco y llamó a tu número. Entonces quieres decir que no quieres hablar conmigo. Solo me hablaste porque Durdana te lo pidió. No, no es así en absoluto. Mira, si ese es el caso, entonces avísame. Terminaré la llamada. Ahora porque lo arrastras, te estoy hablando bien. Muchas gracias. Que me estás bendiciendo con esto. Ahora dime qué es lo que querías decir. En realidad quería preguntarte eso. ¿La tía Rukaya habló sobre nuestro matrimonio? ¿Realmente es verdad? En realidad solo. Solo quería preguntarle si ella realmente estaba dispuesta a nuestro matrimonio o mamá simplemente se equivoca o algo así. Si ella está dispuesta a hacerlo. Si no es así, dímelo tú mismo. ¿Por qué estás tranquilo? Dime. ¿Está dispuesto? Creo que no deberías hacerme esta pregunta, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no debería hacerte esta pregunta? Porque ves defectos en mí. Nunca pensé en nadie más que en ti. Tú fuiste quien juró que no volvería a casa. Y es por eso que estaba un poco asustado. He roto ese juramento muchas veces. Y también me he disculpado por ello. Tú fuiste quien dijo. Hay algunos juramentos por los que no puede ser perdonado. Así que pensé que no debería romperlo. Quiero decir, soy un pecador. No soy un no creyente. Ahora es tú. ¿Duda aclarada o no? El corazón de un amante es muy frágil, Imran. Si obtienen el más mínimo consuelo, son felices. Ahora escuchando todo esto de tu boca se me aclara la duda. Bueno, al menos crees en algo que digo. No te preocupes, me casaré contigo muy pronto, ¿vale? Ahora será divertido. Ahora que te llega la noticia de mi propuesta con otra persona. Será divertido. Ahora mi corazón está tranquilo. Oh, ¿de qué hablaron ustedes? Nada. ¿Qué quieres decir con nada? Está bien, ahora se lo ocultarás a la persona que te hizo hablar. De todos modos, el enrojecimiento de tu cara me lo dice, de lo que hablaron ustedes. Pero quiero que tú mismo me lo digas, ¿ok? No me molestes, Durdana. Él no dijo nada. ¿Lo vas a decir o no? Cuando vienen a hablar de eso. Te estoy diciendo que no pasó nada, no me irrites. Está bien, no me digas. Pero Gujnaz, recuerda una cosa, signo de interrogación abierta, ¿vale? Sacrifiqué mi amor solo por tu felicidad, ¿vale? De lo contrario, no habría poder en la tierra que podría separarme de Amjad. Ahora seguirás diciendo eso por tú. Sacrifícame, casé con Imran. Entonces la cosa ha llegado hasta el matrimonio.
Y unos minutos antes pensaste que no se casaría contigo. Si al principio no lo hice. Al principio pensé que no se iba a casar conmigo, pero como ahora. Después de que me habló de eso, estoy empezando a confiar un poco en él. Confía en él un poco ahora. Confía un poco en él. Mamá. Batol. Mamá. ¿Cómo está mi hija? Estoy completamente bien. ¿Cómo estás? Yo también estoy bien. Amjad, ¿cómo estás? Estoy completamente bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué estás parado? Ven a sentarte aquí. No, no. Solo vine aquí para dejar Batul. Vendré en otro momento. Tengo algo de trabajo por hacer. ¿Cómo puedes ir así? Desde el momento en que escuché que ambos vendrían, he estado. No te dejaré ir a ningún lado sin comer. Vamos ahora, siéntate aquí. Después de comer, ve a donde quieras. No escucharé nada más, ¿vale? Mira enojado, tienes que comer ahora. Ven ahora. Sentarse. Tu tío está por venir. Vendrá y arreglaré la mesa. Mamá también te ayudará en la cocina ahora. No, no necesito ayuda en la cocina. Solo ve y dile a Imran que estás aquí. Él los ha estado esperando a ambos en su habitación. De acuerdo, mamá. Voy a la cocina. Nariz dorada. Ha pasado tanto tiempo que mamá se fue y aún no ha regresado. Estoy preocupado por ella. ¿Te dijo a dónde va? No, era solo. Dijo que tiene algunas cosas importantes con las que lidiar, pero no me dijo dónde. Tal vez ella esté buscando trabajo. ¿A dónde más puede ir? Los problemas de las mamás no llegan a su fin, ¿por qué? Encontró un buen trabajo después de tanto tiempo y ahora también lo perdió. No entiendo quién nos maldijo así. Nariz dorada. Es posible que mamá fuera a casa de la tía Rukaya. ¿La casa de la tía Rukaya? ¿Por qué dijo algo? Sí, ella lo mencionó ayer como... Ella no debería haber ido allí. ¿Por qué no debería haberse ido? Técnicamente deberían venir aquí por la propuesta. No se siente bien que mamá haya ido allí. Si mamá va para allá o ellos vienen aquí, nada cambia. Sí importa, Durdana. Sí importa. Guñas, porque siempre te olvidas. Esta relación no sucede con ninguna regla. Esto es solo una parte del trato que deben cumplir. Y mamá hizo lo correcto, ¿vale? ¿Por qué lo repites una y otra vez? Porque lo olvidas bien. Por eso tengo que recordarte. Ahora, ¿a dónde vas? Saludos. Sí, señor. Acabo de salir de casa. Vendré en media hora. Si mis padres están conmigo también. Adiós. Mamá, deberías haberme llevado contigo. Quería ver cómo es ella. Tu hermano la ha visto antes. Si a él le gusta, entonces está bien. Nuestra preferencia no importa aquí. Pero aún así, mamá, no traeremos a nadie a nuestra casa, ¿verdad? Conoces bien a tu hermano. No traerá a nadie a casa. Mi hijo es muy inteligente, ¿ok? Él está haciendo esto después de pensar mucho. Y además, una vez que se decida, los encuentros y saludos serán comunes. Entonces puedes ir con nosotros, pero no ahora. Mamá, todavía no estás lista. No, estoy listo aquí. Ven ahora. Papá está en la sala de exposición. Están llamando una y otra vez. Está bien, voy. Adelante. Traeré el auto. Bueno. Ok, Batol, ¿me voy ahora? De acuerdo, mamá. Ah, y si Amjad viene a recogerme, entonces iré con él.
Llévate las llaves de la casa. Sí, tengo las llaves conmigo. Puedes irte bien. Adiós. Adiós. Guñas, solo estaba adivinando que tal vez no lo hizo. Ve ahí, por favor. Está bien, por ejemplo, digamos que ella fue allí. Ella no volverá por tu culpa. Te estás preocupando sin razón. Nariz dorada. No sé qué pasa con ella. Hermana Rocalla. Tía Femeda. Tú. Necesito conocer a la hermana Rocalla. Ven, siéntate. Te traeré té, por favor. No necesito té solo. Por favor, llama a tu mamá, necesito hablar con ella. Pero mamá acaba de salir con hermano Imran hace apenas un minuto. En realidad, si querías venir entonces deberías haber llamado. Niño, he estado llamando desde ayer. Ella no contesta mi teléfono, así que pensé, vendría aquí y preguntaría por su bienestar. Si tía ya está completamente bien, puedes sentarte y esperarla. Te traeré té. Pero le tomará algún tiempo regresar. ¿Sabes dónde se ha ido? Sí, ella fue con la propuesta del hermano Imran ahora. Propuesta. Tía Femeda. Ven aquí, por favor, ven, siéntate aquí, por favor. ¿Estás bien? Tía, por favor, siéntate aquí. Ven aquí, por favor, ven, siéntate aquí, por favor, ven aquí. Siéntate aquí, te traeré agua. Solo espera aquí, ¿vale? Tía, por favor, toma un poco de agua. ¿Te sientes bien, verdad? Por favor, dime si no estás mal, te llevo al médico. No. ¿Qué dijiste? ¿A dónde fue la hermana Rocalla? Ella fue a ver a una chica para su hermano Imran. ¿Dónde? Hermano Imran's jefe, en realidad. Su hija está interesada en él, así que eso es. ¿Pero qué pasó, tía? ¿Por qué me estás preguntando esto? Nada. Nada. Tía. ¿A dónde vas? Tía, pero no te sientes bien. Tía, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Yo también estoy bien. Está bien, sí. ¿Quieres? Puedo dejarte. Iré solo. Es un placer conocerte y...
No parece que nos estemos conociendo. Esa también es tu magia, ¿vale? Porque después. Te conocí justo después de eso me convertí. Persona feliz ahora. De lo contrario, algunas personas piensan que soy una persona muy seca. Hermana. Has estado callado desde que llegaste, di algo, háblanos. Creo que lo estás consiguiendo. Aburrido de nuestra conversación. No, hermano, no es nada de eso. O deberías dejarla quedarse callada. Si ella comienza a hablar, entonces tendremos que quedarnos en silencio. Sé que hoy nos vemos por primera vez. Pero confía en mí, yo y mi esposa. Son grandes admiradores tuyos. Tengo razón, ¿verdad, mi esposa? Sí, tienes toda la razón. ¿Por qué es así? Háganos saber también. En realidad, ambos pensamos que las buenas cualidades del Imran son porque ambos lo crearon lo suficientemente bien como para ser así. La forma en que es tan trabajador y despreciado. La mayoría de los chicos no son así en estos días. ¿Cómo es tan consciente de sus responsabilidades en tal una edad temprana? Sinceramente, es algo muy importante hacer eso. Ahora mire, señor Zulkarnain. Mira, yo mismo soy un hombre hecho a sí mismo. Mi padre tenía un gran negocio, pero nunca le pedí nada ni un solo centavo. El punto donde estoy en mi vida. Estoy aquí porque, de mi propia inteligencia y trabajadora. Y vi todas estas cualidades. En tu hijo Imran todas estas cualidades. Estaba buscando a un chico así, para mi propia hija. Y yo sé que Imran mantendrá a mi hija muy feliz. Sí. Él nunca jamás romperá tu confianza. Lo sé. Vaya. Ahora al menos conozcamos a nuestra hija. Oh, si lo siento, casi lo olvido. Ahora vamos, saca a María. Literalmente nos olvidamos que vinieron aquí para encontrarnos allí, nuera, no nosotros. Ahora adelante. Seguir. Sí, la traeré ahora. Oh, chicos. Por favor, come algo ahora, ven aquí. Ven aquí, niño. Saludos. Ven aquí. Tan hermoso. Mamá, he estado tratando de llamarte. ¿Por qué estaba tu teléfono apagado? ¿Dónde estabas? ¿Por qué estás callado? ¿Te sientes bien? No me pasó nada. Por favor, tráeme agua. Lo traeré. Mamá, por favor dime ahora. Mamá, ¿por qué tienes las manos tan frías? ¿Me estás ocultando algo? ¿Qué le pasó a mamá? Durdana, mira mamá, las manos están heladas y ella tampoco me dice nada. Mamá, cuéntanos qué pasó. Mamá, al menos dinos algo, debe haber una razón, por favor. ¿Por qué estás llorando? No me pasó nada.
Tú siéntate aquí ahora. Iré a descansar un poco. No, mamá, me quedaré contigo, no me importa. Dije, quédate aquí. Pero mamá. Eso. ¿Estás sentado así aquí durante tanto tiempo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué hacía la tía Femeeda allí? Ella no me dijo nada. Ella estaba preguntando por mamá. ¿Qué dónde está ella? Ella quería hablar de algo. Pero cuando le dije que no estaba en casa ahora, ella regresó inmediatamente. Ella no dijo nada. Ella no me pareció muy bien. Parecía que estaba enferma. Sí, pensé en lo mismo mirándola. Quiero decir, ella estaba tambaleándose y sentía que estaba a punto de desmayarse. Y durante tanto tiempo ella se quedó sentada en silencio, ¿sabes? Y luego la hice beber agua con mis propias manos. Ella no me pareció muy bien, la verdad. Por eso le dije que se quedara ahí por un tiempo. Pero luego ella, simplemente me levanté y me fui de allí. ¿Le dijiste que tu tía estaba fuera para la propuesta de Imran? Sí, le dije que sí, lo hice. Tal vez eso fue lo que estropear su salud. ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo. Nada. ¿A dónde vas? Quiero sentarme un rato. Thank you.
Hola. Batol. Estaba a punto de llamarte ahora. Son más ricos de lo que esperaba. No solo ricos, sino que son muy buenas personas. Y estarás muy feliz de ver a la chica. Por Dios, ella es una en un millón. Oh, ¿finalizaste toda la propuesta? Sí, obviamente. La fecha del matrimonio queda por fijar, eso es todo. Pero no te preocupes, te veré con ella antes de casarnos. Mamá. Después de que te fuiste, la tía Femeda vino allí y... ¿Qué? ¿Qué quería? ¿Por qué vino aquí? No le dijiste bien. No le dije lo que mamá. Que fui a hablar sobre la propuesta de matrimonio de Imrans. ¿Qué más hubiera dicho? ¿Estás enojado ahora? ¿Cuál era la necesidad de decirle eso? Debería haber dicho que ella no está en casa. Mamá, ¿cómo sabría qué decir y qué no? Ella me preguntó y le dije. No eres un niño ahora. Estás casado, deberías saber tanto qué decir y... qué no decir. No lo sabes. ¿Cuánto nos puede costar este error, Vale? Hola, este es Minal Khan. Si te gustó este episodio, recuerda darle me gusta, compartir y comentar. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos pronto. Gracias.